Hoy se me ocurrió hablar desde la cabina de un avión y te quiero invitar a que me acompañes a hacer un viaje corto. Vamos a partir de cualquier aeropuerto, de un aeropuerto cualquiera, y nos vamos a elevar al mundo de los sueños. Quiero invitarte a reflexionar sobre eso, sobre tus sueños. Vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué es eso que quisieras realizar y estás postergando? ¿Qué necesitas cambiar para realizar tus sueños? ¿Qué tan claro está lo que deseas en esta vida? ¿Cuáles serían esos obstáculos que te están frenando para alcanzar tus sueños? ¿Qué decisiones habría que tomar? Mirando aquí por la ventana desde el avión, estoy pensando que para realizar un sueño se necesita, primero que todo, tenerlo definido. Segundo, hay que hacer un plan. Tercero, hay que convertir el sueño en un deseo o un anhelo ardiente. Cuarto, ese deseo en metas. Quinto, diseñar una estrategia. Sexto, hay que hacer seguimiento a ese proceso. Séptimo, hay que disfrutar del viaje hacia ese sueño. Octavo, pienso que hay que visualizar que ya llegaste, imagínate que ya estás ahí. Noveno, mantener la confianza en que eso que estás queriendo realizar, ese sueño que quieres, lo vas a lograr. Décimo, ser persistente. Asimismo, aprender de cada viaje. Va a haber gente que te va a criticar, pero que esa crítica, en lugar de derrumbarte, te anime. Y que cuando te critiquen, por el contrario, confíes en ti. Hay que hacer sacrificios, muchos sacrificios para realizar los sueños. Por lo tanto, voy a quitar los obstáculos tomando las decisiones que tenga que tomar. Olvídate de las excusas y por último, reevalúa ese viaje si es que no puedes alcanzar el sueño. Me da la sensación, aquí desde esta altura, que la vida es como un viaje donde el tiempo para cada uno de nosotros es diferente. Por lo tanto, me cuestiono y me digo, ¿qué sentido tiene que yo venga a este mundo y no pueda vivir como yo quiero vivir? Y la misma pregunta para ti, ¿cómo quieres vivir? ¿Qué necesitas aprender? ¿De quién necesitas ayuda? ¿La estás pidiendo? Ya estamos próximos a aterrizar y ocurre que a muchos el tiempo se les está pasando y están como esperando el momento oportuno para hacer cambios. Y quizás el momento oportuno es hoy. Los pasajeros que están aquí al lado mío están pensando que estoy loco porque estoy hablando con mi grabadora. Pero te quiero invitar hoy a parar el tiempo, a mirar dentro de ti y preguntarte, ¿esta es la vida que deseo para mí? Y si la respuesta es no, replantea tus sueños y sigue los pasos que te mencioné anteriormente. Buen coaching y hasta el próximo aeropuerto.